Venga, Víctor, baja. Baja más, baja 3, 2, 1, última, última, última. Bien, bien, bien. Arriba. Espera, venga, va. 3. Sube rápido, sube rápido. Baja lento, 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 lento. Vuelve. Última, última, última. Sube rápido, sube. Aguanta, 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 aguanta. Bien. Pasas tú a dorsales. ¡Ep! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. ¿Os acordáis del vídeo que hicimos 24 horas de entreno con Mireia Belmonte? Esto es lo mismo con los estropeados. Bueno, a ver, estamos entrenando para la Oxfam Trail Walker Girona, que es este fin de semana. 100 kilómetros, equipos de 4, carrera solidaria, y cada equipo recauda 1.500 euros que se dan a causas solidarias relacionadas con Oxfam. Entonces, a ver, equipos de 4, ¿eh? 1, 2, 2 y medio. Entonces, como la cosa está un poco jodida para que vayamos a hacer equipo de 4 justamente este año, nosotros este año participamos como animadores. Esto quiere decir que vamos ahí, estaremos en todos los avituallamientos, os estaremos animando, venga, vamos, tal, pa'lante. Pela, tienes un año para estar listo para el año que viene correr los 100 kilómetros. ¿Lo veis bien, chavales? Bueno, ¿sí? Después, creo. ¿En un año nos da tiempo o no? Sí, ya me sé. Bueno, mientras seguimos entrenando, ¿tenéis planes para cenar? Tinderazo, ¿no? Ya empezamos. Link aquí abajo. Bueno, señores, cena con Miguel Indurain. ¿Qué os parece? Bueno, tú, vamos a entrenar un poco y os lo cuento luego. 3, 2, 1 y vamos para allá. Estamos ready to go to train a little bit, o sea, hemos hecho el primer entreno del día, ya estamos de bici y, ojo, cuidado, mira cómo se lo han currado la gente del Hotel de la Mar, que nos han hecho botellines personalizados. Flipa, cuando Pela ya ha entrado en la habitación y ha dicho, coño, que soy deportista, y mira, quizá después de la bici nos pegamos aquí un bañito o una natación. Y... así que, bicicleta y a darle duro. Lost souls in reverie, running wild and running free. Two kids, you and me. And I say, hey, hey, live it like we're renegades, renegades. And I say, hey. Ya estamos en la bici, aquí dándole duro, llevamos una racha guapa de viento, ¿eh? No solo hoy, sino estos últimos vídeos, así que a ver si logramos que se escuche algo. Vamos a darle duro por ahí con Cacerilla, y hoy toca entreno de estos guapos, Lloré, San Feliu, San Feliu, Lloré, a darle duro, a darle respiro, y enseguida os contamos la cena con Miguel Indurain. Allá. And I said, hey, 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 live it like we're renegades. Hey, 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 live it like we're renegades, renegades, renegades. Yep. Bici aquí aparcada, carretera por aquí, viento de fondo, y mira, 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 ahora estoy haciendo un San Juan, que es tanto en carrera como en entreno, decir, ¡ay, para! ¿Qué voy a decir? Fíjate tú, flipa, qué pedazo de paisaje. Y esto normalmente lo hago cuando el paisaje es guapo, pero cuando yo estoy reventado, ¿eh? La verdad es que el paisaje flipa. Bueno, espérate, que me pongo un poco a cubierto, que como hace bastante viento, si no, no vamos a escuchar una mierda. La verdad es que esto de fondo queda muy bien, yo lo estropeo un poco. Cena con Miguel Indurain. Más de uno va a decir ahora, coño, si es para esta noche no me da tiempo ponerme el traje. Es verdad que si el señor Miguel Indurain fuera británico sería Sir Miguel Indurain, seguro, ¿eh? Bueno, esto no es esta noche. Día 27 de abril, por la noche, viernes, cena con Miguel Indurain,
plazas reducidas, tête-à-tête, bueno, tête-à-tête o dúas sacapuntas, no sabría cómo decir porque cuando los veáis vais a flipar bastante. Nani Roma, ganador del Dakar, Miguel Indurain, ganador del mundo, de todo, ¿eh? O sea, todos los tours que queráis, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es dentro del Lloret Cycling Weekend, es decir, aquí al lado de desde donde hemos salido de entrenar hoy, y va a haber una mesa redonda con plazas reducidas. Esto quiere decir que, hostia, toda la gente que podáis acceder ahí vais a poder haceros la foto, hacer vuestras preguntas, lo que sea, con Miguelón, con Nani Roma, y además en esa mesa redonda habrán otros deportistas como por ejemplo Marcel Zamora, que ha ganado todos los Ironmans de Niza que se puede imaginar uno, y todos los Embrunmans, ¿eh? O sea que telita, o Claudia Galicia, entonces, entre otros deportistas también. Podréis estar en la cena, podréis participar, hacer vuestras preguntas y escuchar esta especie de mesa redonda, masterclass alrededor del mundo del deporte con, ya os lo digo en mayúsculas, titular indiscutible, Miguel Indurain. Nosotros vamos a estar ahí porque a la mañana siguiente, bueno, de hecho, esa misma madrugada volamos ya para la Titan Desert. Entonces estamos aprovechando estas últimas dos semanas que nos quedan para estar entrenando por aquí. Quien quiera apuntarse, link aquí abajo. Ese mismo fin de semana suceden en otras cosas, pero ya os los contamos luego. ¡Yija! ¡Vamos para allá! ¿Os venís? Entonces, ok, a la cena con Miguel Indurain. Oye, Pela, a ver, el tema, lo que vendría a ser el entreno, no es que lo hayas hecho mal, pero te he visto ahí un poco flojo, pero en cambio en el tema del comer, esta sesión sí que la llevas bien, ¿eh? Es como el tercer entreno del día en ese cumples. Muy bien. Bueno, chavales, a disfrutar que os lo habéis ganado o no, pero bueno, nos quedaba por acabar de explicar, después del entreno, que ya nos hemos pegado, soltándonos las pegatinas, etcétera, cómo va a ser esto del Lloret Cycling Weekend. Nos hemos contado viernes, Miguel Indurain, Nani Roma, Marcel Zamora, Claudia Galicia, vale, pues el sábado con esta misma gente van a haber varios clinics y se va a rodar en varias grupetas para hacer un poco pues el reconocimiento o entreno de lo que el domingo es la Gran Fondo Lloret de Mar. Así que los que queráis rodar en grupeta a distintos ritmos, hacer clinics de deporte, venir a la charla o el domingo a hacer la Gran Fondo, ya lo sabéis, ¿eh? Espérate. ¿Qué? Os he pillado en bragas ahora, ¿eh? Oye, yo creo que es buen momento para acabar el vídeo. Familia, mañana más y mejor.